licuadora, se agarran todos los hilitos y se empiezan a mezclar en una pastita, como si estuvieras trabajando con masa de pizza o algo por el estilo. Y tenemos que asegurarnos de que se mezcle bastante bien. Pero quede una masita semiconsistente en este caso, que es lo que voy a usar para cubrir la figura que voy a querer retirar después. Ya nos vamos a enterar. Probar partirlo así a la mitad. Hacer un colchoncito base. En este momento voy a agarrar dos macaquitos super baratos, una cabeza de dinosaurio en dos partes, que era de un dinosaurio hueco que corté, y un Power Ranger ultra barato. Vamos a ver si esto se mantiene unido el tiempo necesario para el molde que quiero hacer. Acá. Bien. Acá. Es que no puedo tirarlo demasiado abajo. Voy a cerrárselo forzosamente con la pieza de arriba. Tema bien que esto se supone que va a tener que ser prueba de agua, así que va a tener que estar bastante forzado, y lo que tengo que dejarle es la parte de los pies abierto. ¿Qué tal? Esto fue una chanchada comparado con lo que quería hacer, pero vamos. ¿Y eso a ver qué va a ser el molde para...? Esto va a ser el molde para después la resina. Nosotros vamos a cortarle todo a, como es de este lado, si es posible, si es que esto no se abre ya por su cuenta. Hay que hacerlo lo más sellado del agua posible, por eso le puse más parte arriba acá para que pudiera agarrar bien la cabeza de ese de Triceratops. Después vamos a cortarlo no entero para que no se parta del todo el molde, aunque podríamos, para poder sacar la pieza que tenemos hacia adentro, que por suerte es súper barata, como ya dije. Y después, cuando tengamos la resina, vamos a empezar a vertérsela por el lado de los pies, visto apoyado desde arriba en algún lugar seguro. ¿Y eso cómo se seca la resina? La resina se seca es un material líquido que le ponemos un catalizador, y recién cuando le ponemos el catalizador es que pasa a... esto ya me expresé. Cuando metemos el catalizador es cuando ya recién empieza a endurecerse, y entonces diferentes resinas tienen diferentes tiempos de curación. No usar resina al agua sin catalizador porque queda muy frágil, muy fina y demora días en secarse. Bueno, pasó el tiempo, tenemos molde que perdí agua, entonces lo sellé con silicona alrededor para que, bueno, no perdiera agua. Y ahora voy a probar mezclar la resina y rogar porque esto funcione. Voy a ponerle un poquito de agua enjabonada en el molde abierto para poder despegar mejor. No pude hacerlo con este molde porque soy un apurado atropellado, que espero que no lo hagan. Las instrucciones
dicen que se precisan unas 25 gotas cada 100 gramos. Cuanto mayor el volumen de resina, el porcentaje de alisador es menor para su solidificación. Estos son de 5, así que vamos a calcular lo que sería un quinto. Sería por acá aproximadamente. Bueno, vamos a hacerlo la mitad. Entonces, si esto es la mitad, qué olor fuerte. Si esto es la mitad, son 250. Así que son 50. Unos 65 gotas. Vuelve acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 50. Y vamos a revolverlo. Esto por acá, vamos a meterle esto abajo, esto me pierde por ese lado. Y a ver qué pasa. Voy metiendo por el orificio del pie. Este se llenó, pero esto en realidad tiene unas cosas de brazos ahí que podrían generar burbujas, así que estoy apretando para que deje salir un poquito del aire. A ver si lo absorbe mejor el molde. Claramente está perdiendo. Vamos a seguir metiéndole. El excedente este lo voy a poner en el molde más chico primero. Así tengo una referencia de algo que puedo ver cómo va saliendo. Espero que toda esa resina que está cayendo por lugares no sea particularmente perjudicial para nada, y vamos a dejar que esto seque 15 minutos, supongo yo. Vamos a soltar la pérdida y sacar este. Parece que bastante agarró. Limpio todo. Este no lo usé el jabón, así que para desmoldarlo se complica un poco más. Pero no demasiado.